Hola a todos, yo soy Sofía Lazo y este es mi canal. Hello, good morning. Bienvenidos a otro vlog cine. Son 6:42 y ya me voy a dar crossfit. Dios, dejé de ir una semana, dos días. Más el fin de semana, o sea, muchos días. Desde casi 12 días. Como ustedes saben, me puse bien malísima de la garganta y pues no podía hacer ejercicio, me ahogaba. Pero el día de ayer ya salí a correr y todo, y ya, todo en super orden. Eso quiere decir que ya, hoy lunes regreso al CrossFit. Sé que estos días que no vine me van a pasar factura muy costosa, porque pues obviamente mi cuerpo no está acostumbrado a hacer ejercicio, entonces rápido se desacostumbra, porque es su estado natural no hacer ejercicio, y le cuesta mucho trabajo acostumbrarse, pues porque así son las cosas. Así que pues ni modo, vamos a darle, a ver qué tal nos va. Esperamos no nos cueste tanto trabajo. Oigan, y por acá ya salí del Kudos y me vine a surtir agüita porque no pasaron los del agua el fin de semana, entonces se nos acabó completamente. Me va a tocar cargar dos garrafonzotes. Y sé que me dicen, Sofi, no te vayas a lastimar. Cargamos más en el CrossFit, chicas. Así que el cuerpito está diseñado. Aguanta. Y bueno, por acá voy a interrumpir un poquito su vlog para enseñarles unas cositas que me enviaron de Runway, ya que ahorita está en el festival con muchísimos descuentos en la página. Ya saben, por aquí se los voy a dejar. Y recuerden que tenemos un código de descuento de 10, Sofía, siempre se me olvida, pero aquí se los voy a dejar. De igual manera, en la cajita de información ya saben que pueden encontrar los links a toda la ropita. No se equivoquen, es Runway. Yo sé que ven cosas aquí de Shane, pero son las bolsas que cambié, pero Runway. Así que comencemos con este haul. Aquí les va a estar apareciendo todos los ID y toda la info. Y son poquitas cosas, así que hagámoslo rápido. Obviamente los hauls de la Sofi no serían hauls si no pide una pijamita. Y pedí esta de ositos. Vean qué hermosa, me encanta como que es de algodón, entonces es súper cómoda. Trae sus filitos así como con hilo. ¡Ay, me encantó! Está demasiado, demasiado, demasiado cómoda. Para acá tenemos este conjuntito que lo vi como no sport, como muy casual. Un día que no tenga nada que ponerme lo saco, unos tenisitos y vámonos. Me gustó mucho, es como de licrita, así pegadito, así como muy sueltito de la parte de arriba, fresco, cómodo. Oigan, después nos pedimos esta media sudadera, que no es de la parte de arriba como para hacer ejercicio, no sé, cuando traes como estos de, como que estos tops. Les digo, yo soy de bracito grueso, entonces como que no me siento muy cómoda enseñándolos, y con esto, pues ya. Vean, no me acalorizo ni nada, puedo usar el topsito y hacer ejercicio. O para un día casual, de igual manera. Se ve mucho, muy padre. Pare todo porque los shortcitos de boxeador lo son todo en esta vida. Vean qué hermosos. Obvio no los pienso como una pijama, son de resorte, no los pienso como una pijama, o sea, sí los pienso para usarlos, por supuesto. ¿Cómo? Aún no lo sé, tengo que pensar. Nos pedimos unas chanquitas porque la pantufla, siento que ahorita se me está cocinando el pie porque está haciendo calorcito, y la chanquita de plástico la siento muy pesada, entonces pedí unas como sandalias pantuflas, súper bonitas, súper cómodas. Y otra cosa que pedí son estas calcetas como altas con un monograma, y aquí me parece súper bonito cuando te pones algún tenis como bajito y se te ven así como que las calcetitas con algo, se me hace que se ve súper lindo. Pedí estas y estas que dicen
calabazas. De igual manera, allá por el Instagram, yo creo que ya les subí ideas en mis stories de cómo se ven puestas y cómo es que yo las combinaría. Pero me gustan muchísimo estos detalles. Y por último tenemos esta blusita, que el color, la verdad, está súper, súper en tendencia. Es así como muy oversized. Aún no sé exactamente cómo es que la voy a combinar, pero me encantó. Probablemente a estas alturas esto ustedes ya vieron algo en Instagram con esto puesto. Oigan, por acá ya llegamos y nos vamos a hacer unas claritas de huevo. Vamos a ponerle aceitito de coco en nuestro sartén. Y por acá tenemos nuestra porción de claritas, que son 2/3 de taza. Oigan, por acá ya nos terminamos de bañar y ahorita voy a ir por un jarabe para Moni. Porque como pueden ver en el título del video, yes, todas nos enfermamos horrible. Ya nos hicieron, ustedes el vlog que vieron ahora, ya pasaron, no sé, probablemente unos 7 días. Recuerden que ustedes no ven como, o sea, día tras día tras día, pues no, nomás subo vlogs 2 veces por semana. Entonces, ya han pasado 7 días, yo ya estoy bien, completamente bien, pero empezó mi mamá y Moni con tos. Entonces fue como de, pues obviamente es imposible el, pues la convivencia y todo, no contagiarse. Les digo, yo no me había querido hacer prueba COVID, pero cuando mi mamá empezó y Moni empezó, pues sí nos dio miedo. Así que ellas se hicieron ya la prueba y salieron negativas. Entonces quiere decir, fue la de, la prueba que tiene una, un porcentaje como muy seguro de resultado. Y entonces quiere decir que yo tampoco tuve COVID. Es una gripa. Les digo, la gripa normal sigue existiendo. Entonces, ayer fueron ya mi mamá y Moni con el doctor. Yo, la verdad, hablé con el doctor y sí me dio medicamento, pero no fui. Pero ya sí es como de que, pues es más delicado, ¿saben? Con Moni. Moni tiene una súper salud, gracias a Dios. Moni, todos sus exámenes de orina, de sangre, neurólogo, cardiólogo, endocrinólogo. Moni tiene muchísimos doctores la ven y todos los doctores siempre nos felicitan porque Moni tiene una salud impecable. La presión de quinceañera, todos sus análisis están en perfecto estado. Entonces, pues les digo, siempre una gripa pues sí nos alarma más porque no es tan fácil darle a Moni cualquier medicamento. Que uno se automedica, Moni no la podemos automedicar. Entonces, fueron al doctor, ya les dio medicamento y ahorita voy a ir a comprárselos a la farmacia. Pues para que salgan del cuadro de gripa. Se sienten bien y todo, simplemente es una gripa fuerte. Ay, acaba de llegar mi hermana Ana. Oigan, y vean, vean, pedimos por acá de las carnitas pipiolo. Mami quiso unas banderillas. Ahorita se las muestro. Bueno, no vienen muy empaquetados y no quiero que se nos enfríe. Pero bueno, pedimos banderillas. Yo pedí un peinecillo, que es como carnita, acá están los frijolitos, las salsitas. Voy a comer bastante rapidito porque ahorita voy a tener una cita más al ratito, entonces quiero acicalarme un poco. Oigan, me mandaron a rescatar un pájaro porque la momis es muy cobarde para rescatarlo ella. Bueno, no rescatarlo. Yo lo rescato, si está muerto. ¿Dónde está? Aquí. Ah. Ay, pobrecito. A ver, hagamos de una autopsia. Ay, pobrecito. Miren, ya se lo andaban comiendo los mosquitos. Ay, ¿sabe qué le habrá pasado? Pues ya, ni modo. Embolsado. A ver, agarra el celular. Sí, está. Siempre que voy a grabar se ponen a barrer con una máquina. Y dice mi mamá, andan hasta barriendo la calle. Pues ya si no, acaban de subir el precio del mantenimiento. Y lo subieron, no sé cuánto le subieron. ¿Cuánto le subieron al de este mom? ¿Eh? Al mantenimiento. Le subieron $1 por metro. Y por decir, ay, o sea, esta casa es muy grande y tiene muchos metros. Entonces, pues sí,
se aumentó, pero algo que tenemos que decir del fraccionamiento es que tienen muy bien, tienen muy bonito, tienen muy limpio, siempre barren el bulevar, el club de golf, todo lo tienen la verdad muy, muy, muy bonito. Entonces sí vale la pena pagarlo, la verdad, porque sí, sí les quitan lo que sí le invierten lo que uno paga. Obviamente hay gente marra que no paga y que a día gratis tiene jardín bonito, seguridad y todo bonito. Eso sí, las entradas les tienen como que nosotros entramos con un token que entramos por la puerta de seguridad y se abre y ya. Los visitas sí tienen que esperarse a que los registren y todo esto. Y las personas que no pagan su mantenimiento les clausuran el token. Entonces tienen que irse a la puerta de visitas y ellos mismos abrir y cerrar la puerta. Los de seguridad ya no, y no tienen derecho a que sus visitas pasen los carros. Me parece muy justo. Muy justo porque la verdad, el fraccionamiento lo tienen al 100 y hay gente marra que no paga y quiere tenerlo ya gratis, entonces, pues no. Oigan, por acá ya me estoy arreglando porque ahorita en un ratito más voy a ir a una cita en un templo que tengo. Seguimos con el tema de lo de Baby Thomas. Le he leído mucho sus mensajes, pero créanme que no está siendo tan fácil como todo el mundo cree. ¿Debería de ser fácil? Sí. ¿No le están haciendo difícil? Sí. Las cosas han cambiado muchísimo a raíz de la pandemia. O sea, antes de la pandemia, y recuerdo cuando bautizamos a la Ana Sofi, eran una cosa y ahorita ya es otra cosa completamente diferente. Entonces, hoy finalmente voy a hablar con un padre al que le platiqué la situación y me dijo, pues que sí, que quería escucharme y ayudarme realmente a buscar una solución. Me dio cita para hoy a las 5 de la tarde. Entonces, me estoy terminando de arreglar, pues para ir a la cita, ir a verlo, a ver qué nos dice, que esperemos ya se pueda. Él nos dijo que sí, que las pláticas en Zoom sí se pueden dar, su misma catequista se las puede dar. Y que les den el papel, o sea, básicamente lo que queremos es el papel, porque las pláticas las puede recibir de quien sea, pero el papel, sin ese papel al niño no lo bautizan. Entonces es lo que estamos, pues, buscando. Así que, pues, en esas andamos, oigan. Déjenme, termino de arreglar para irme y les cuento a ver si esta ya es la vencida o si vamos a tener que seguir buscando. Créanme que todas las opciones que me han dado ya se nos ocurrieron y ya las agotamos. Así que si estamos en este punto es porque no hemos encontrado realmente. Por acá ya nos vamos estrenando. Estrenando Blusini. Así se ve el outfitcito del día. Así que vámonos antes de que se nos haga tarde. El teléfono lo traigo tan cochino de la pantalla que veo lagañoso. Oigan, acabamos de llegar por una tía que esa tía conoce al padre y pues me va a hacer compañía. Ya más o menos, ahí viene ya mi tía, mamá de, hermana de mi mamá. Ya más o menos el padre sabe por mi tía, pero me dijo yo te acompaño para que no vayas solita. Entonces pasé ahorita aquí a su trabajo. Oigan, por acá ya vengo saliendo del templo. Bueno, no, hace ratito, ahorita ya fui a dejar a mi tía a su oficina. Y, oh por Dios, tenemos demasiadas buenas noticias. Y sí, ya tenemos fecha y hora, apartada y todo para el bautismo del baby Thomas. Realmente el padre, una cosa, ya estaba grande el padre, pero aún así... muy comprensivo, una cosa bella, comprensivo, súper lindo. Pues le expuse toda la situación y me dijo, hija, ni siquiera tuviste que haber dado tu vuelta hasta acá por una llamada que me hubieras hecho, hubiera sido suficiente. Y le dije, padre, es que la verdad me he encontrado con tantas situaciones tan complicadas que mejor vine como personalmente. No era necesario. Pero mira, a lo mejor Dios nos tenía preparados que yo fuera el que bautizara a Thomas pues nada me va a hacer más feliz que poder hacerlo. Que en ese templo no hay muchos bautismos, uno o dos al año y menos de un niñito extranjero. Entonces pues claro que el padre estaba como muy emocionado. Y pues sí, oigan, sí, finalmente se pudo.
No hay ningún problema en que yo sea la madrina, porque a veces que sí tiene que ser como pareja de... Ay, porque también como me lo hicieron de todos. Si vives en unión libre. Ay, ¿quién está diciendo que vive en unión libre? También tienen un problema los padres con el tema unión libre, pero bueno, no nos vamos a meter en esos temas. El punto es que hay bautismo, hay fecha, hay hora, soy la madrina, solamente hay que arreglar un papeleo y... ¡Yay! Estoy demasiado emocionada. Ya le decía a la Eriquita. La Eriquita también está súper feliz. Ya va a recibir sus pláticas. Y pues ya. Ya estuvo. Oigan, por acá ya estoy de vuelta. Y como ya tenemos la fecha, pues ya. Se viene la organización. La madrina tiene que comprar muchísimas cosas. Tiene que organizar la bonita recepción que le vamos a hacer al baby Thomas y todo. Así que estoy demasiado, demasiado, demasiado emocionada. Ya les iré contando más adelantito. Ni tan adelantito porque ya tenemos las fechas muy pegadas. Pero, oh por Dios, ya sabrán en otro vlog qué onda. Vean y por acá, vean, ya me están pidiendo los papeles de mi confirmación y todo eso para ser madrina. Así que nos vamos a echar un clavado. Ay, mi acta de primera comunión, a verla. Yo no la había visto nunca. Ay, vean, Carla Sofía. Ay, me pusieron lazo con Z. Tengo el gozoso de recibir la Eucaristía. Che, en el 2005. Ay, qué bonito. Y ahora la de mi confirmación. Oigan, y mami tiene aquí todas las actas del bautismo de mis hermanas y quiero conocer la mía. Ay, el papelito ya viene amarillo, no me digas eso. Pues sí, ya casi 30 años. Ay, no, ni me digas. Ay, no, quiero ver qué tan viejo se ve el papel. A ver, ay, no, mi hoja está súper reciente, por Dios. Miren, no se ve tan viejita. Acta de bautismo. Carlos Briseño Chávez. Ay, ese padre falleció con la pandemia, le dio COVID y falleció. Fue de los primeros que le dio COVID. Yo sí me acuerdo del padre Carlos. Nuestra Señora de Buen Titán, me bautizaron. Aquí están los nombres de mis abuelos, de mis padrinos. ¿Dónde está mi nombre? Aquí, Carla Sofía. Ay, miren. ¿Qué día me bautizaron? A ver. ¿Qué? Para los fines que convenga interesados, 24 días de... 2005, claro que no. No, en el 2005 yo ya estaba en la primaria. Sí, pues te la hiciste ya grande. No es si el bautismo, mamá. Ah, el bautismo. No, pero es el bautismo. Sí, acta de bautismo. A ver. Oigan, hay un error completo en mi acta de bautismo porque me dicen que me bautizaron en el 2005. O sea, yo tenía 13 años cuando me bautizaron. Pues no. Ahí están las fotos de que yo era un bebecini. Y acá mi acta de... Acá mi acta de bautismo de primera comunión dice que en el 2005. ¡Qué chistoso! Esperemos que no me la vayan a hacer de todos porque, ¡ay, por Dios! ¡Qué arisca! Yo ya voy a hacer estos trámites. Me tratan peor que en delegación de gobierno. Vayan por acá, vamos a salir a hacer nuestro cardio del día. En el CrossFit hago muchísimas pesas, pero casi no hago cardio, entonces... Tenemos que darle al cardio, pues para ese corazón. Bien por acá, ya vamos a pasar a dormirnos. Ahorita voy a desmaquillar y irme a descansar, que vaya que estoy cansada. Así que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Realmente espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté grabarlo. Les mando un besito donde quiera que estén. Y estoy demasiado segurísima que nos vemos.